Hola, ¿qué tal? Hoy se me dio por tener cinco razones y emociones que hacen que valga la pena ser educador. Hablo desde nuestra experiencia en la preparatoria y no por ello hablo en nombre de los o las educadores. Cada uno tiene su propia forma y cada nivel necesita de situaciones especiales. Para mí, que comparto la vida desde la preparatoria comunitaria José Martí de Ixhuatán, considero que vale la pena ser educador por estas sencillas sensaciones y razones. 1. El educador es uno que sabe o tiene la idea del camino. Es quien acompaña, y en la medida en que acompaña, no lleva la carga sobre sí mismo, sino que libera y se libera. El adiestrador controla, castiga y vive de emociones frustradas. Por ello vale la pena ser educador cuando acompañas y conduces en la libertad. 2. Porque se ven resultados a corto y largo plazo. Un formador acompañante mete las manos en el proceso. No permanece al margen ni únicamente observando. Muchos educadores lo hacen desde el libro y la palabra, desde problemas hipotéticos, abstractos. Nuestro quehacer nos ha llevado a probarnos como personas. Por ejemplo, cuando hace falta comunicación, intervenimos y construimos los medios para comunicar. Por ello tenemos una radio y el proyecto de video. Cuando hace falta un salón, lo construimos. Y en el lejano tiempo, le hemos apostado a personas que han sido diagnosticadas fracasadas y que ahora son profesionistas humanos. Por esa gente que ha conseguido escalar con y para los demás, vale la pena ser educado. 3. Porque educar es construir los destinos de la comunidad. Nuestro ejercicio de acompañamiento retoma la vida de la comunidad y trabaja para ella. Por eso somos criticados. Porque dicen que no hacemos lo que otras escuelas hacen, porque no hacer lo que hace la escuela occidental colonizadora es no saber hacer escuela y es no saber enseñar. Construir un conjunto de ideas para parecerte el invasor colonizador, eso no es educar. Educar es fortalecer el conjunto de ideas, saberes y herramientas que contiene una cultura para tener condiciones de vida digna. Ahí es donde se decide el futuro. Por eso vale la pena ser profesor, porque construyes con los tuyos el futuro que juntos desean. Nuestros pueblos necesitan en este momento ideas y acciones que enfrenten un plan económico depredador como lo es el corredor interoceánico y sus trenes. Es importante que se creen realmente alternativas económicas, políticas, ambientales, sociales, espirituales, que mantengan la vida de nuestras comunidades. Ese es el reto que ahora se nos presenta a los educadores. 4. Vale la pena cuando recibes la palabra honesta y sincera de la gente. En el proceso de la educación hay confrontaciones que se dan por la problemática que se enfrenta. Porque cuando en el aprendizaje intervienen emociones, esas emociones crean el saber no solo en la memoria, sino en la persona completa. Entonces, después de los años, muchos años, recibimos el saludo afectuoso, la palabra sincera y honesta de quien reconoce tu acompañamiento como estructura para su crecimiento. Y eso es mucho mejor que un post compartido en las redes sociales. Por eso vale la pena ser profesor. 5. Porque siembras esperanza, porque lo real lo haces poesía y la poesía la llevas a la vida. Ser profesor es ser un brujo, es ser un hechicero, que te mueves entre los mundos, que te mueves entre el mundo de la realidad y la fantasía, entre la mugre y el sudor real y la vida del espíritu. Porque somos seres libres que no necesitamos un dictaminador o un evaluador, sino la vida misma. Por eso vale la pena ser educador, formador, profesor.
que en el día del profesor, educador, educando, maestro, pues tu reflexión te lleve a crecer como persona y gozar de eso que ya haces día a día. Felicidades.